que dice Santiago Nieto, con quien tuve la oportunidad de conversar, mi querido Toño, ayer. Fue una interesante y extensa charla. La vemos y la escuchamos para la audiencia de Sin Censura y seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde Cuernavaca, Morelos, a la espera de la llegada de Margarita González Saravia, la candidata de Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia, a la gubernatura de este estado. No le voy a preguntar necesariamente al doctor Santiago Nieto cómo le fue en el debate, porque ya queda claro que le puso una tunda al panismo allá en Querétaro, pero sí lo saludo con mucho afecto. Enfrentando el cerco mediático también, me quiero imaginar, doctor, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Un abrazo, Vicente, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, primero en el debate, maravilloso. La verdad es que yo veía las caras de los panistas y los veía desencajados. El presidente del PRD estatal estaba dormido. Yo creo que habría pasado una mala noche seguramente. Y la verdad es que los vi mal. Cuando yo llegué con los 50 litros de agua, con los dos garrafones y medio, el senador Botello se salió de sí. Tuvo un exabrupto diciendo que en la Ciudad de México el agua que entregaba el gobierno era con gasolina y cosas así. Yo no, la verdad es que no entendía bien a bien qué es lo que le estaba pasando al señor, pero después lo que me di cuenta es que no están acostumbrados en los panistas en Querétaro, los perenistas en Querétaro, de que se les juegue a tú por tú y de que se les digan sus verdades. Pero bueno, el debate creo que permitió mostrar varias cosas. La primera de ellas es que me pareció increíble, pero el candidato del PRIAN nunca citó a Xochitl Gálvez, no la citó para nada, y eso pues, me llama la atención. Yo por lo menos hice el recuento en cinco ocasiones, cité a la doctora Claudia Sheinbaum, cité al presidente Andrés Manuel López Obrador como finalmente referentes. En alguna ocasión, cuando se habló del tema de los tratados internacionales y la cooperación internacional, y decían que México no había tenido ninguna presencia en el ámbito internacional durante el sexenio del presidente López Obrador, pues hablé de lo que se había hecho en el encuentro bicentenario de Marcelo Ebrard, y la verdad me pareció rarísimo que no citaran a su candidata. Por eso le tuve que preguntar, oye, el candidato del PRIAN tendrá pena de su candidata Xochitl Gálvez, por eso no la menciono. El segundo es que se supone que Querétaro es un estado panista, eso se han cansado de repetirlo. Sin embargo, pues en los debates, generalmente el que va en segundo lugar es el que empieza a pegar al puntero. Y aquí creo que fue exactamente lo que sucedió. El candidato del PRIAN, él me empieza a pegar. Es el primero que empieza con descalificaciones, con ataques, empieza a hablar mal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cual a mí me llenaba también profundamente de atención, porque implicaba que realmente él estaba en una posición de desventaja, como lo están diciendo las últimas encuestas. Tres, también contradictorio, porque paralelamente le está pegando durante todo el debate al presidente López Obrador, a la 4T, pero en algún momento cuando yo cuestiono a Mauricio Curi, que lo hice durante todo el programa y durante todo el debate, y cuestiono a los gobiernos del PRIAN, pues el resultado es que él saca al presidente López Obrador haciendo una buena referencia respecto a Mauricio Curi. Entonces ya no entendí. Entonces, ¿son oposición o no son oposición? O vamos a pegarle al gobierno, pero hubo un argumento de autoridad para decir es que el presidente López Obrador habla bien de Mauricio Curi. Le digo, oye, a ver, perdón, me parece que es incongruente tu postura. Entonces, yo la verdad muy contento con el debate. Al final recorrimos la universidad del auditorio de rectoría hacia la Plaza del Estudiante, fuera del campus universitario. Tuvimos ahí un encuentro con los simpatizantes y militantes de Morena y bueno, refrendamos porque la cuarta transformación llegó a Querétaro. Yo veo a los panistas muy preocupados y hay una serie de símbolos que no había visto yo en otro proceso electoral. El desafuero,
en mi contra, que ya platicamos. Ayer detienen a un coordinador de la campaña de... Bueno, te detuvieron a ti, te pongo en segundo lugar. El tercer lugar es que detienen al coordinador de campaña de Chema Tapia, el candidato a la presidencia municipal. Y todo esto, ha habido ataques, robos en casa de una candidata de nosotros, robo y daños a los coches de un par de candidatas. Ha habido violencia en contra de nuestros brigadistas. Ha habido un encapsulamiento en un mercado de una de nuestras candidatas a la diputación local. Después yo regresé con todo mi equipo a plantear que teníamos que ir en una ruta distinta para evitar ese tipo de agresiones. Lo que les he pedido a todas y a todos en Querétaro es que recordemos que somos un movimiento, un partido no violento, que nuestra premisa tiene que ver con un movimiento de paz, de transformación, y que así tenemos que seguir actuando, que no podemos caer en provocaciones y que es preferible, como decía Sócrates, sufrir una injusticia a cometerla. Bueno, recordarás que lo primero que hicieron fue, Mauricio Curi, fue llevar a lo más selecto engranado del calderonismo a atacarme a Saco de Pus y a Roberto Gil y a Germán Martínez. Solamente les faltó cabeza de vaca, pero como tiene orden de aprehensión, yo creo que por eso no lo invitaron. Pero ya habla de una desesperación.